Seguimos con más de Hecho en Costa Rica, continuamos con este especial que hemos mantenido ya durante este mes de julio. Ya este es el penúltimo fin de semana, eso sí, con opción de ampliarlo porque tengo por ahí algunas posibilidades de volver a invitar a algunas otras personas, algunos otros grupos. Que bueno, tal vez como para hacerlo un poquito más grande el especial este que hemos tenido durante este mes, gracias a que ustedes pues han manifestado el agrado, ¿verdad?, de este conversatorio que hemos tenido pues durante estos tres fines de semana. Este ya es el cuarto. Bueno, me acompaña el día de hoy Alex del Grupo Libélula, baterista del Grupo Libélula. Alex, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y por pues, atreverte a venir a criticar, ¿verdad? Porque eso es lo que nos hacemos, criticarnos a nosotros. Mucho gusto, Eric. No, más que criticar es tratar de buscar soluciones y que la gente vea la realidad del rock de Costa Rica y del arte en realidad. Yo creo que desde la danza hasta bueno, los músicos, cualquier cosa que tenga que ver con el arte, estamos aquí un poco... no abandonados porque hay cierto apoyo, pero sí ocupamos más. Ok, empezamos por ahí precisamente. Ustedes como grupo tienen, bueno, muchos años de tocar, sin embargo, es poco el tiempo que han tenido desde que ya se lanzaron, digamos, a darle duro a lo que es ya material audiovisual, que sacaron un disco bien hecho, con portada, que lo mandan a hacer afuera, ir a los medios, a diferentes entrevistas, a buscar apoyo de este tipo. ¿Cómo lo han sentido? ¿Cómo les tocó a ustedes dar ese paso para precisamente llegar a tocar una puerta y decir, mira, nosotros somos un grupo y tenemos este material? ¿Cómo han sentido ustedes ese apoyo? Bueno, en realidad, como vos dijiste, ya tenemos bastantes años. Mi hermano Cristian, que es el cantante, y yo, alrededor de unos 13, 14 años, que nos regalaron los primeros instrumentos y ahí hemos estado en proyectos distintos. Y hace 2-3 años formamos el grupo Libélula, que es donde ustedes están viendo los videos ahora, está sonando en algunas radios, muy poco, pero está sonando, aprovechando la crítica, ¿verdad? Claro, claro. Y puertas se cierran en todo lado, es muy difícil la situación, sin embargo, yo creo que eso sí es de rescatar de los grupos costarricenses, de rock, de cumbia, de lo que sea, porque yo he tenido contacto con bastante gente de otros géneros, y al igual como te mencionaba, lo de danza, los pintores y todo, las puertas están muy cerradas. Nosotros hemos ido a miles de disqueras, hemos ido a radios, hemos ido a televisión y en realidad es un trabajo fuerte, mucho más para gente que se dedica directamente a la música, es todavía peor. Nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar y sacar nuestras carreras y ahí vamos complementándolo, pero sí es una cruda realidad que vos tenés que ir a pedir, y eso es algo que también traíamos medio preparado para el programa de hoy, que yo pienso que un paso clave de aquí es darse su lugar. La gente le da miedo cobrar en los conciertos, si usted lleva su pañito blanco para cada uno ya le dicen eso, ¿qué le pasa a ese madre? ¿O qué es ese grupo jugando vivo? Y en realidad eso no es la cosa, hay que darse su lugar y ser profesional y buscar la forma de ir adelante. Hay una cosa bastante interesante que pasa con Libélula. Como lo explica Alex, ellos han tenido que luchar básicamente para poder ir a dejar el material a las radioemisoras, para ir a otras televisoras a poner los videos. Incluso con nosotros, yo me acuerdo que se acercaron a decirnos, bueno, tenemos este video, es un buen material, y de hecho ha tenido buena acogida, sobre todo con el público de Canal 2. Pasa algo interesante, ellos hablan precisamente de esta falta de apoyo, y ahora comentábamos fuera de cámaras lo que ha sucedido con el video de Eres Tú en Telehit, que bueno, Telehit. Para que vean que no soy yo, que no crean que les estoy vacilando, que nos cuente Alex, hablando de lo que sucedió precisamente con ese video, ¿verdad? Bueno, hace aproximadamente ya un año, si no me equivoco, pudimos hacer el primer video del grupo, es un video profesional, bien producido, fue por la empresa Surrealista Producciones, súper contentos con el trabajo, y empezamos a la parte de promoción, a buscar los canales acá en Costa Rica, tocamos acá con Eric, vamos a ver 4Music, varios canales más, BM Latino y demás, y perfecto, nosotros estamos muy agradecidos porque sí, como vos decís, ha tenido bastante acogida, igual por Facebook ahí uno ve los comentarios de la gente y el apoyo y todo, pero no, si yo te digo que lo dan 2-3 veces al día, es una mentira completa en Costa Rica. Y hace aproximadamente un mes buscamos la forma de enviar el video a México, al canal Telehit, y lo enviamos sin ningún contacto, sin nada, de ahí se tiene que llenar un formulario, se llenó, se envió, y bueno, hoy precisamente hablábamos con Eric, que ya yo lo vi 4 veces el día de ayer,
Entonces, algo increíble ahí que lo estén dando allá 4 veces, la gente lo está pidiendo, porque nos llegan ahí las cuestiones en Facebook y en Twitter y en la página y por todo lado. Entonces, es un poco interesante de hacer el análisis ahí comparativo con respecto a lo que pasa en nuestro país. Eso no es el primer caso que se da, ¿verdad? De grupos que pues acá vienen y simplemente porque la persona que recibe el material no le gusta, pues no lo ponen. Y pues tal vez otro tipo de gente, en este caso podemos hablar de una empresa un poco más profesional en el trabajo de la música, tal vez como les el Telehit, y que les llega el video como les deben de llegar cientos y cientos de videos al día, sí. Porque es un formulario vía internet de que nada más usted pone el videillo ahí, pues, que lo vean, a ver qué, a topar con suerte precisamente. Okay. No es como por, mira, es que yo conozco a tal presentador o al productor general, no. Y allá sí toman y valoran este tipo de trabajo. Ahora, ustedes se han dedicado precisamente a realizar un trabajo muy profesional, desde empezar pues, con las entrevistas, el mismo disco es un disco que pues, no tiene nada que envidiarle a discos que vienen de afuera. En fin, se han dedicado a hacer, igual para los conciertos, se han dedicado a hacer un trabajo muy profesional y tal vez no han tenido ese apoyo, digamos, de cierta manera. ¿Qué hace falta? ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Bueno, es difícil por Costa Rica porque, bueno, no somos los primeros que tenemos este problema. Ya hay miles de grupos, Pato, que tiene muchos, muchos años, y Bernal Villegas tiene muchos años más, yo creo, de estar en estas cuestiones, por mencionarte dos personajes, y me imagino que ellos en su momento buscaron apoyo y todo, y todavía, o sea, no se logra mucho, ¿verdad? Son los grupos grandes, pero sí, estamos igual todos, desde el grupo que se formó ayer, al grupo que era Inconsciente Colectivo, están en el mismo lugar. Estamos en Costa Rica, hay algunas nominaciones, hay algunos premios y cosas así, pero de aquí no salimos. Yo creo que ese es el paso a dar, no sé si falta nacionalismo en Costa Rica, no hay lealtad, no sé, de las personas. Yo creo que en México, en Estados Unidos, en España, en muchos mercados se ve a los fans y es algo fuerte y te acompañan a todo lado y todo. Y yo creo que ahí está un poco la clave, ese es mi parecer. Y creo que el de Libélula también, todos los integrantes, que hace falta un nacionalismo muy más fuerte aquí en Costa Rica. En darlo todo por el grupo, por una cuestión nacional. Más bien, al revés, yo pienso que cuando ven algo nacional creen que es algo mal hecho o que va a estar un poco mediocre, y es totalmente lo contrario. Ya nosotros hemos visto bastantes propuestas que valen la pena y que deberían tener más auge.